Y como mencionamos antes, al centro del escándalo está una viceministra en Costa Rica que fue destituida a causa de un video erótico. Yuli Ferrer tiene la candente evidencia. Veamos. Pidiendo mucho. La viceministra de Cultura, Karina Bolaños, fue despedida por este comprometedor video. Semidesnuda le grabó un mensaje al que supuestamente era su enamorado. Sola deseándote, esperando verte. El problema es que Karina es la esposa de un prominente legislador oficialista y madre de una adolescente. El supuesto enamorado dijo telefónicamente que Karina lo acosaba y niega ser quien subió el video. Te juro que si esta armada fueras tú, que no te haría, que no te haría, ¿verdad? Te extraño, te amo con toda mi alma. La familia de Karina está devastada, pero está recibiendo un creciente apoyo a través de las redes sociales. Por ahora no parece que la historia termine con este episodio, pues la familia de la ahora ex viceministra teme que el llamado hacker disponga de más videos. He sido víctima de una extorsión de hace mucho tiempo, de extorsión de una persona que me estafó, me amenazó, me amedrentó, una persona que inclusive mi esposo la tuvo en la casa poniendo unas cámaras de vigilancia y arreglando computadoras, nos robó toda la información de todas las computadoras y dentro de esta información, pues es cierto, iba un video mío. Increíble, ¿verdad? Y precisamente en estas declaraciones, la ex viceministra también dijo que se sintió abandonada por parte de la presidenta del país, Laura Chinchilla, ya que no le dio la oportunidad de explicar lo sucedido. El caso ha revivido la polémica en términos a la privacidad y al cuidado que deben tener las personas que hacen videos como este, sobre todo aquellas figuras públicas. Regreso con ustedes. Gracias, Yuli. Realmente un video muy comprometedor, un incidente que no solamente le afecta a ella, sino también a toda su familia. Gracias, Yuli, por esa información.